Patreon. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Bueno, pues yo vengo con un haul de cositas que encontré en el tianguis. Encontré varios juguetitos y bueno, pues les voy a estar mostrando el día de hoy lo que encontré. No encontré así muchísimas cosas, pero encontré cosas lindas, así que empecemos. Y bueno, lo primero que encontré fue este, que viene siendo el personaje este de uno de los villanos de la película de Hércules. Está muy padre, este me encanta. Y he encontrado algunos de estos y bueno, pues encontré uno más, así que pues me lo traje. Pero sí, es este, y está muy padre. Encontré ese. Y siempre batallo para parar esos porque, como es, lo voy a poner así. Porque como tiene la se supone que un ojo acá, bien, se cae. Entonces, bueno, lo voy a poner así. Ahí está. Ay, que se quede. Ok. Y encontré también este personaje de Playmobil. Me gustó porque viene, trae una gorrita. Está muy padre. Y bueno, él, supongo que él es como que anda en bici, como que es un ciclista. O al menos eso me parece a mí. La verdad no estoy segura de que sea, pero está muy bonito, me gustó. Entonces, bueno, pues lo vi y me lo traje. Y encontré también a esta niña. Miren qué bonita. Y ella no la tenía, me gustó y bueno, me traje ese también. De hecho, fue en el mismo puesto donde encontré ese. Y vean, ella trae su camisita rosa con sus pantalones azul, con líneas, zapatitos blancos al igual que las mangas. Está muy bonita, es una niñita. Y encontré el niño también. Este no estoy segura si lo tengo o no. Creo que tengo uno muy parecido, pero no recuerdo la camisa así de líneas. Entonces no estoy 100% segura si lo tengo. Pero pues me pareció lindo, así que bueno, decidí traérmelo. Es ese. Y encontré también este que viene siendo uno de los Fraggles. Y me encantan los Fraggles. Este es de Jim Henson de los 80s. Es de 1988-86. Es que casi no se ve. No sé si 86-88. Pero está bien bonito y me encanta. Y de hecho, de estos tengo este. Tengo como creo que nada más dos personajes más. Y pues qué padre que haya encontrado este. Así que bueno, pues inmediatamente lo agarré en cuanto lo vi. Y está bien bonito. Y encontré también este que viene siendo un pitufo. Este está muy padre. Vean, es un pitufo y es así como que es un héroe. Trae su capa y vean, trae su antifaz. Y está así como que... Shh, no digan que soy yo. Está muy padre, me gustó. Ese no lo tenía. Y encontré esta gorrita. Esta estaba así sola, pero bueno, me la traje porque dije yo, me sirve para alguno de mis Playmobil que les falte su gorra. Porque ya ven que luego vienen así. Entonces, pues fácil, se la puedo reemplazar. Entonces, por eso fue que... agarré la gorrita esta, la vi sola y pues la agarré porque pues me sirve como accesorio para alguno de mis... Mismo puesto donde encontré esa gorrita, encontré estos. Y vean, vean eso. Viene siendo unos, y digo unos porque les voy a mostrar otros que encontré también. Pero vean, son LPS, pero son súper pequeñitos. Estos van a estar perfectos para Annie. Me encanta cuando encuentro así juguetitos pequeños para ponerles mis muñecas. Y vean, este viene siendo como un Weasel y está súper chiquito. Vean, comparación a los Playmobiles, vean el tamaño. O sea, está súper, súper chiquito. O sea, literal cabe dentro de la gorrita de un Playmobil seguramente. Sí, vean, y todo, está súper chiquito. O sea, lo vi así como que, oh my goodness, está súper lindo. Entonces, bueno, pues agarré ese, que es un Weasel. Y encontré otro más y es un perrito blanco. Vean, está literal de tamaño de mi uña. Está súper chiquitito. Y ahí dice OPS. Estoy fascinada con estos. Esos van a estar perfectos para Annie. Y encontré este que viene siendo un búho. Vean eso. Están bien lindos. So super tiny. Vean. Están literal del tamaño de mi uña. Están súper, súper chiquititos. Lo único es que como están tan chiquitos se caen. Eso sí estaba notando que se batalla. O sea, si los puedes, pero inmediatamente se caen. Sí son muy fáciles de que se caigan porque están bien chiquitos. Y luego como están cabezones, pues no, luego se caen. Y encontré también un perrito. Y este, bueno, es así. Y este como que es un Dachshund porque vean, tiene sus orejas largas. So, este está padrísimo.
Sí, encontré esos tres, oh, perdón, esos cuatro, ya no sé contar, pero están súper lindos. Y bueno, en el mismo puesto también encontré otros detallitos que dije yo, oh my goodness, that is so cute. Y eso me parece que estos tres piezas ya las tengo en mi colección, pero no las podía dejar, definitivamente no las podía dejar porque yo las tengo para mi casa de Calico Critters, pero esto me va a servir para Annie. Y vean, son estos. Son unas piezas para Calico Critters o para Souvenir Family. Y vean, es esta que es la mesita para jugar. O sea, en esta puedes poner los juguetitos y ahí juegan. O sea, básicamente es una mesa de juegos. Y luego ya se supone que los Calico Critters pueden jugar. No, este se va a seguir cayendo. Mejor pongo ese. Vean. Eso sí, es como una mesita de juegos y ya pues los niños pueden jugar ahí. Y sirve inclusive para ellos, vean. Entonces sí, es esta. Una mesita de juegos de original de Calico Critters. Esa me parece que viene con la tienda de juguetes. Me parece que en ese set es donde venía. No sé si van a ir siguiendo, a lo mejor ya lo voy a dejar así. Voy a estar todo el video levantándoles. Y también encontré este que me parece que este también lo tengo. Y ese viene siendo también del mismo set, que es el set de la tienda de Calico Critters. Y vean, es un carrito. Es un Little Toy Cooper. Entonces, bueno, está súper lindo. Y es también así como para que jueguen. Entonces, vean. Vean el tamaño comparado, por ejemplo, a este. O sea, está perfecto para que jueguen ellos. Les digo, yo los voy a utilizar para Annie. Pero funcionan inclusive para los Playmobil. O sea, están súper chiquitas estas piezas. Entonces, bueno, ese. Y por último, encontré la casita. Vean, la casita está súper linda. Sé que hay dos casitas diferentes, entonces no sé si esa es la que yo tengo o no. Espero que sea la diferente para así tener las dos, porque sé que hay dos diferentes de estas. Y bueno, pues encontré esta y está bien padre, vean. Y es una casita de muñecas, para las muñecas, básicamente. Y así pueden jugar ahí. ¡Una casita de muñecas! Está bien bonita, vean. Súper chiquita. Eso es la casita de Calico Critters, pero en miniatura, porque se supone que es para que ellos jueguen. Se dio toda la maroma. Quiero levantarlos y no puedo. ¡Ah! Y bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, porque si sigo intentando levantarlos, nunca lo voy a lograr. Ok, so, lo siguiente que encontré fue algo que tenía mucho, mucho, mucho que quería, que era de un set de las de Barbie Dreamtopia. Y bueno, ese set yo lo había visto en Target, pero yo no quería todo el set, yo quería solamente las niñas, y era un set de sirenas. Vi que venían la sirena grande, o sea, la tipo Barbie, luego venía la bebé, venía la toddler. Así como que, oh my gosh, yo quiero ese set. Pero el set costaba alrededor de $40. Y realmente yo no quería todo el set, todos los accesorios, todo lo que venía. Yo nada más quería las dos muñequitas. Y tuve la suerte de encontrarlas. Y vean, aquí las tenemos. Encontré esta. Y me las dieron en $1. Entonces no lo podía creer que me las dieron en $1. So, encontré la sirenita niña. Vean qué preciosa está. So, es la niñita toddler, y bueno, viene con su colita amarilla, con su, la parte de acá, la colita en sí es como violeta, con su camisita rosa con estrellas, y trae su cabellito en azul, y está bien bonita. Yo moría por tener esta, pero les digo, no quería pagar $40, porque realmente yo no quería todo el set, o sea, todo lo que venía en el set. Yo realmente nomás la quería ella. Y pues lo bueno que no la compré nunca y me esperé. Y vean, corrí con la suerte de que la encontré en el... Esa la encontré en el tianguis. Y no saben, estoy súper feliz de por fin tenerla. Entonces, bueno, es esta. Y también encontré la bebecita. Oh my gosh, no lo podía creer haber encontrado esta. Yo dije, esta pues está más grande, es un poquito más posible que la haya encontrado. Pero esta sinceramente nunca pensé que la fuera a encontrar. Ese set, les digo que es un set grande. Viene con es como el set de nursery set, mermaid nursery set, algo así se llama.
Entonces viene así con los diferentes como mueblecitos de mar para las niñas, viene como una resbaladilla, viene la Barbie sirena, vienen diferentes cosas, pero les digo, yo nada más quería los dos personajes estos, entonces por eso fue que no lo compré, porque no quería pagar $40 nada más por ellos dos. Y pues qué padre, porque vean, la encontré, por fin la encontré, me tardé muchísimo en encontrarla, pero pues un buen día. Tuve la suerte de que sí apareció en mi vida. Y sí, andaba ahí buscando entre unos juguetes y resulta que la señora las tenía y no lo podía creer. Entonces es esta, vean. Se sienta, se le mueven sus manitas. Está bien bonita, vean su cara. Ella trae su cola en amarillo de acá y tiene azulito acá. O bueno, este como color, como azul cielo. Y luego trae su camisita rosa también, pero más bajito que aquella. Vean. Es más como rosa fuerte, es más como colores pasteles. Y luego, bueno, tiene su pelito en color así como moradito, violeta. Y trae como vean su bandita, trae una estrella de mar. Está preciosa, ¿no? Estoy fascinada con ella. Por fin la tengo. Les digo que yo la quería desde que vi esa serie. Así como que, oh my gosh, están preciosas, las quiero las dos. Y pues qué bueno que me esperé y tuve la suerte de encontrarlas en en el mismo lugar. Si hubiera tenido la sirena grande, al igual la compro también, pero nada más tenían ellas dos. Pero que bueno, porque eran las que yo realmente quería, entonces bueno, pues qué padre. Pero bueno, esto fue lo que encontré. Ah, y vean esto. Esta viene siendo como una bañerita, no sé si para supongo que como para perros a lo mejor. O podría ser para las muñequitas esas, porque también caben. Entonces podría ser, también caben así como las Chelsea's, que yo creo que es lo para lo que voy a utilizarla, como bañerita para las Chelsea's. Pero esta me la dio la señora porque donde encontré todas esas cositas, tenía todo en el piso y estuve buscando y sacando cosas como que voy a llevar eso. Y como no, todo se me estaba cayendo, sobre todo estos. Entonces vi esto, estaba súper sucia, pero bueno, agarré todo y los eché ahí. Nada más para tener donde echarlos, porque se me estaban cayendo las cosas. Y le dije, voy a llevar esto. Le dije, lo que pasa es que agarré esta pues para echar las cosas. Y dijo, ah, ok, entonces ya me cobró todo. Y dijo, al último dijo, ah, llévatelo. Y así como que, ah, qué padre. Entonces me dio la bañerita. Y pues qué padre, esta me la dio de regalo. Entonces bueno, ya tengo esta bañerita que me parece muy linda. Les digo, yo no la iba a comprar porque realmente yo la agarré nada más para echar eso mientras que estaba ahí de compras. Pero pues qué padre que me la haya regalado. Entonces caben perfectamente ellas ahí. Vean, puede nadar. Está bien padre. Me encanta. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho, mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.